¿cómo están? Como que eso se hizo mi intro predeterminada, ¿no? Como el, ¡hola, YouTube! Ya, sí, me acabo de dar cuenta de eso. Hoy es día martes, estamos a 17 de enero y estamos en la quincena de enero. ¿Cómo ha pasado el mes? A mí el año nuevo fue hace muy poco. En realidad fue hace dos semanas, casi tres, pero sí, en realidad como que se ha pasado muy rápido. Estoy con la Albertina en la laguna y la Albertina se acaba de quedar atrás. Está por ahí escondida. Oye, yo no sé si estoy enfocado porque estoy grabando en automático. O sea, estoy grabando en manual. Espero que todo lo que he grabado se haya quedado bien. Porque estoy grabando... Ahí lo puse en automático. Bueno, espero que haya quedado bien. Ahí viene la Albertina. Es súper tarde, son como las 2 y media. Y dije, no, tengo que hacer algo. La Albertina, la verdad es que yo la saco todas las noches. Hace rato no la llevo a la laguna y no la traigo porque no puedo correr. ¿Se acuerdan que tengo como un problema en el pie? Ya, no puedo correr, así que mientras no pueda correr, no vengo mucho a la laguna. Y la única forma de traerla a la laguna es venir caminando. Así que hoy día traje la cámara, vine caminando, tranquilo. Y nada, aquí estamos. Así que a disfrutar un poquito la laguna, les muestro un poco, ¿vale? Una de las cosas buenas de vivir en Curamba. Oye, quería poner un tema para el vlog de día porque, no sé, creo que es bueno tener como una temática, cierto tema para el vlog y conversarles de algo durante el vlog. Y el tema de hoy día va a ser YouTube, sí, exclusivamente YouTube. Quiero hablarles de YouTube porque quiero que la gente que no está nueva en YouTube, he dicho YouTube las últimas cuatro veces, la gente que no está nueva en esta plataforma, para no decir YouTube, yo no sé qué tipo de contenido es. La verdad es que yo no veo tanto contenido en español, la mayoría del contenido que yo veo está en inglés, por lo tanto voy a asumir de que ustedes saben inglés y que pueden ver contenido que está en inglés. Les voy a comentar cuáles son los youtubers que yo veo habitualmente. Yo lo primero que hago cuando abro el computador es ver el YouTube. Veo mi canal, veo si aumentaron mis suscriptores, veo las visitas de mis videos y veo si mis youtubers preferidos han subido videos. Los últimos tres días que hice en Insta ha subido un video diario. Está súper entretenido, no es el típico video que hice en Insta tipo vlog que me estoy esperando, obviamente, porque que si ya no hace su tipo de vlog, lo cual es triste, pero aún así es bueno verlo. Ahí tienen a uno, dice Nightstat. Otro de mis youtubers favoritos es Mr. Ben Brown. También, muy buen contenido, muy buena calidad de contenido, muy buena producción. También Fan4Lewis está como al mismo punto de calidad, producción, etcétera, que Mr. Ben Brown. Veo muchos últimamente, y esto se los recomiendo mucho. Vean en YouTube el canal que se llama Poplop. Este canal, bueno, en realidad partió como una productora de contenido audiovisual. Está situada en Concepción y eran muchas personas. Esto yo los veía mucho en 2012. Después pararon de hacer videos y nada, se acabó Poplop, pero volvieron hace muy poco, creo que hace dos meses. De hecho, este sábado hicieron una junta en Santiago. Quería ir, no pude ir, pero bueno, me la perdí para la otra. Y nada, su contenido es muy bueno. Es otro tipo de formato, son tipo Daplay quizás. Daplay salió mucho después de Poplop, pero para los que conocen Daplay quizás les pueda hacer algo por ahí. Y bueno, además de los que les dije, yo Olson, que es un atleta de Red Bull y hace vlogs, su nivel de producción también está a otro nivel. ¿Por qué? Porque tiene un cameraman, está todo el día con un cameraman encima, graban con una red cámara, creo que se llama, que graba como en 8K, y eso es como, ya 4K es brígido, 4K es 4 veces 1080 veces, si no me equivoco. Imagínense lo que es 8K, ya es otro nivel de producción. No sé si me gustan tanto sus vlogs, pero sí es muy importante ver el nivel de producción que tienen sus vlogs. Estoy viendo en mi celular porque acordarme de todos los que veo es realmente complicado. Gary Vaynerchuk, ya le he hablado de él, sí, lo totalmente recomendado. Juan Pedro TV, uno de los chilenos que veo. John Gross es un gringo que vive en Osorno, si no me equivoco, o no sé, pero vive en el sur. Y luego hace vlogs en inglés, pero vive en Chile. Es súper entretenido, de hecho estuvo en La Serena hace muy poco. ¿Quién más? Obviamente Gangsta, más faca. Logan Paul, hace muy poco salió Logan Paul en YouTube. Este loco es un Viner, probablemente lo conocen de Instagram, de Facebook, no sé, siempre hace virales. Hace muy poco que está en YouTube, le ha ido muy bien. Le tiene que ir bien si el loco era sumamente exitoso en Viner. Tiene muchos seguidores en Instagram. Es como el nivel de Amanda Cern y ese tipo de contenido. No sé si quizás le guste tanto ese tipo de contenido, pero es como muy enérgico, quizás un poco sobreactuado. Pero creo que no está de más seguirlo, ver su video. Yo no los veo todos los días, pero cuando estoy muy aburrido, como que ya ahí está Logan Paul, a ver qué vayas a hizo en sus videos. ¿Quién no me gusta? FusiTube, lo detesto, me carga. Igual hay muchos que no me gustan, pero no voy a hablar de ello ahora porque no le voy a hablar de cosas negativas, sino que cosas positivas, cosas que les puedan servir, etc. Así que vuelta a la laguna, a la Albertina le encanta estar acá, yo creo que es la perra más feliz del mundo estando aquí. Albertina, venga. Y nada, ahora nos devolvemos a la casa, tengo que ir a Valparaíso. Hoy día voy a hacer algo que jamás he hecho y voy a ir con el Diego me acompaña, porque también creo que jamás lo ha hecho y va a ser primera vez que lo hago. 2 hours later. Me acabo de caer.
Mirad, se enterró en eso. Estoy bien, no me pasó nada, no me pasó nada, iba súper lento, no me pasó nada. Estoy bien, no ha pasado nada. Yo no me caigo nunca, pero cuando me caigo voy lento, siempre me pasa eso. Mientras más lento voy, más me caigo. Está súper bueno esto, demasiado bueno. Yo primera vez que escalo, está muy entretenido. Y nos están haciendo como una pseudo clase ahora, muy cortito, porque no son clases, solo vinimos a escalar. Y cuando venía a escalar, solo venía a escalar, ¿cachai? Como que supone que debería ser, pero nosotros no sabemos. Así que nos están haciendo unas pequeñas clases los chiquillos, muy buena onda, todo. Y luego, muy seco. Luego, demasiado seco. Busca los pies amarillos. No, no lo veaste nada. No. ¿Ya? Ojo. Usted, ese pie está ahí, no es amarillo. Estará en una compresión, pero ese sí quiere bajar más de un peso. El pie aquí era perfecto. No, porque ahí había extensión de rodilla. A ver, extensión de rodilla es más fácil. Está como amarillo, es más fácil de bloquear lo que te estoy diciendo. Es más fácil de malo, no lo mira. Listo, así, puedo sentar y llegar abajo. Vamos, tú lo ibas. Opa, ojo, opa, los pies. Fuerza que tienes. Bastante la vida. No he podido subir esta cara, todavía no lo puedo subir. Llevo como media hora tratando de subirlo y todavía no puedo, me caigo todo el rato. Lo logré, lo logré. Dime. ¿A la ya? Ese está más peludo todavía aún. Muy peludo. No, sea difícil, ¿no? Ya, chicos, nos vemos. Cuídense, un gusto. Muchas gracias. Chao. Cuídate, nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos, cuídense. Chao, amiga, cuídate. Chao. Chao. Súper bien, nos vamos. Oye, ¿qué onda la cámara? Estoy demasiado blanco, parezco un fantasma. Ahí sí, ya no soy un fantasma. Listo, oye, son 10 para las 9, estoy con Diego todavía. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Para que vengan nosotros. Sí, lo recomiendo totalmente. ¿2009? Sale 2009, sí, voy a estar toda la tarde. Te dan como pseudo indicaciones, o sea, te dan indicaciones básicas, pero loco, súper entretenido. Vas a irte de la zona de confort un ratito y romperte las manos, pero nada, todo bien.
Ahora a la casa tengo que llegar a comer, editar este video y pasear a la Albertina. Así que ahora nos vamos a Curauma, sí. Nos vamos a Curauma, ¿no? Sí. A Curauma. 12 o'clock midnight. Paseo nocturno con la Albertina, son las 12 en punto. Y hasta ahora la saco. Así que nada, paseo nocturno con la Albertina. Ella es feliz corriendo al lado mío mientras yo patino, así que todo bien, todos felices. No pasa nada, no me trato ni mal. Ahora yo voy en subida. Esta es la parte que te cansa. Así que 12 de la noche, estoy muy cansado, ¿sabes? Que como que nunca pensé que lo de escalar me iba a cansar tanto. De hecho, mis manos están muy doloridas. Ya, pero eso es solo una cosa, como que muscularmente, físicamente estoy muy cansado. Como que los vecinos de acá me deben odiar porque todas las noches traigo la Albertina y todas las noches los perros se ponen a ladrar a esta hora. Y es por culpa de la Albertina y por culpa mía porque me tuvo yo con la patineta. Siento que en cualquier momento sale un vecino y me dice: oye, no traigas ahí tu perra ahora porque estamos durmiendo, la cosa, venga a trabajar, muy la cosa. Esto es barrio residencial. Estoy muy cerca de mi casa, me demoro aquí. Y me demoro 5 minutos y es un muy buen lugar para sacar a la Albertina porque esta hora esta es una avenida primero que todo y como es residencial solo pasan autos que llegan a su casa y yo vengo tarde, entonces como que la gente esta hora ya está en sus casas. Y oye, les tengo que mandarle un saludo a una persona que me escribió en Instagram como hace 2 días. Me lo pidió Tomás Espinosa. Me escribió en Instagram y le quiero mandar un saludo. Mira, esto es como medio romántico, porque Tomás le manda un saludo a Javiera Cabrera y el saludo va de parte de Tommy Espinosa, así que y son de Chihuayante, así que un saludo para ellos. Y eso, es como medio romántico esto, no me quiero entrometer, no me metan en relaciones. Él me dijo que seguía mis videos, así que le vuelvo la mano y le mando un saludo. Así que un saludo Tomás, un saludo Javiera. Espero que esté muy bien. Cuando venía a pasear a la Albertina, me ha dado por traer mi patineta. Bueno, siempre salgo en la patineta. Y un dato friki respecto a la patineta. Resulta que la patineta yo la compré solo cuando empecé a hacer YouTube. Yo antes la verdad es que no patinaba. O sea, siempre supe patinar porque mis primos patinaban y cuando chico patinábamos, pero nunca fui skater, ¿me cachai? Y me compré la patineta porque dije, bueno, esto es como un buen accesorio para los vlogs, como que puedo darle dinamismo a los vlogs teniendo un artículo de transporte que sea fácil, donde lo puedo amarrar en la mochila. La cosa es que la Penny es perfecta a mí. Es perfecta, como que me gustaría tener una longboard, pero creo que son muy pesadas, como que no la puedo andar trayendo en la mochila. Me estorbaría un poco, sobre todo si ando grabando en la calle, como que tendría que andar con la longboard en la mano y con la cámara en la otra. Entonces como que no sé si sería muy buena idea. Pero la Penny es perfecta porque la podemos agarrar en la mochila y súper bien. Y me la compré solo para esto. Y cuando salgo a pasear a la Albertina, traigo la patineta. ¿Y qué hago? Me tiro por acá. Por esta bajada. Mira, ahora viene un auto, pero se fue por la calle abajo. Bueno, me tiro por esta bajada y la verdad es que tomáis muy buena velocidad. Demasiada buena velocidad. Así que, nada. Nos despedimos ahora y yo me voy a tirar por esa bajada. Así que nos vemos mañana. Mañana tengo que entrenar temprano, espero. Y luego tengo... Depende igual de qué hora termino de editar este video. Porque si termino de editar a las 5 de la mañana, como que voy a dormir 4 horas y ir a entrenar durmiendo 4 horas no es bueno para nadie. Así que solo para Casey Neistat, que duerme 2 horas y va a correr, y el loco, ese buen no duerme. Así que nada, eso. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Y saludos para el Tomás y la Javiera. Nos vemos, chao chao. Me gustaría saber cuánta velocidad agarro en esa baja. Nos vemos mañana. Chao, la Albertina viene. Ahí. Ahí viene. ¿La ven? ¿La ven? Ahí. El puntito. Albertina, vamos. Vamos, guagua. Ahí viene. Súper oyente. Nos vemos mañana. Chao. Es lo que toca para hoy. Toca para hoy. Y... ¿Dónde la gente hoy día en el bosque, loco? Está lleno de niños problemas, la verdad. Sí, está lleno de niños problemas.